Comerciantes del Nuevo Tarqui que fueron afectados por un incendio hace 3 meses siguen esperando ayuda. Aseguran que en los locales aún no tienen energía eléctrica. Delincuentes se llevan 6 motores fuera de borda a pescadores de San Mateo. La vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, cumplirá este jueves una agenda en Manabí. En el cantón Jaramijó entregará viviendas. Más de $2 millones por concepto de predios urbanos se recaudaron en Puerto Viejo en los primeros 15 días de enero. Desde este martes rige el descuento del 9%. La parroquia Leonidas Proaño de Montecristi tiene más de 2 meses sin agua potable, tras una deuda entre el municipio con la empresa de agua de Manta. En los deportes, la Comisión de Selecciones de la Federación Ecuatoriana de Fútbol se reunió para analizar el perfil del futuro entrenador de la tricolor. La tri femenina vuelve a perder en el sudamericano sub-20 ante su similar de Colombia.